La policía mexicana descubre dos túneles en la ciudad fronteriza de Tijuana que llegaban hasta California. Uno de ellos terminaba en San Diego y el otro estaba inacabado. Según los agentes, estos conductos eran utilizados por el cártel de Sinaloa para introducir droga en Estados Unidos. Vestido de Papá Noel, así entraba este policía de la Unidad Antidrogas de Perú en el local donde se escondía un grupo de presuntos narcotraficantes. Y precisamente en Perú, las autoridades han incautado 32 toneladas de droga, cantidad récord en 2016. Dos de los supervivientes del accidente aéreo de Colombia han regresado a Brasil. Se trata de Alan Rushel, defensa del equipo chapecoense, y Rafael Hensel, periodista deportivo. Ambos continuarán su recuperación en las unidades de cuidados intensivos de un hospital brasileño. Un vehículo embistió su motocicleta y ella le pidió al conductor que se detuviera. Del coche salieron cuatro hombres que le dieron una paliza. Le ha sucedido a Ana Guevara, una senadora mexicana que todavía con secuelas ha relatado lo sucedido ante la prensa. 20 grados bajo cero es la temperatura a la que se encuentran en Dakota y Minnesota, temperaturas muy por debajo de lo normal. En tan solo 30 minutos la combinación del frío y el viento pueden llegar a congelar la piel. Los meteorólogos aseguran que este temporal afectará la zona norte y este de Estados Unidos por lo menos hasta el fin de semana. Los bomberos de Chicago rescatan a un perro y a su dueña de un estanque helado. El perro perseguía unos pájaros cuando el hielo se rompió. La mujer trató de rescatar a su mascota y también quedó atrapada en el agua. Afortunadamente, su hijo pudo llamar a tiempo a los servicios de emergencia.